estos hijos de puta. Que nos ataquen, nosotras no les hemos hecho nada. ¡Pinches, pinches, putas! Amigos de Periódico Central, estamos transmitiendo aquí desde las afueras del Palacio Municipal en la capital poblana, donde ustedes sabrán se llevó a cabo pues la marcha feminista de diversas colectivas pues por el 8M, y la verdad es que pues hay un ambiente bastante tenso actualmente debido a que pues les relatamos rapidísimo lo que estaba pasando. Pues había unas chicas pues prendiendo una fogata de este lado, al parecer estaba controlado, pero pues los cuerpos policiales que se encuentran resguardando el palacio del ayuntamiento pensaron pues que debían apagarlo, que era necesario apagarlo, y fue que lanzaron pues con un extintor, algo que espantó a las jóvenes porque pues estaban con niños, estaban alrededor de la fogata, y pues sí, ellas se espantaron, entonces pues trataron de correr, trataron de moverse, y pues ante ello se generó pues bastante tensión. Posteriormente los equipos policiales empezaron a avanzar porque se encontraban pegados justamente donde está pues las vitrinas, las entradas, los accesos del palacio, se encontraban plegados a la pared. Y ahora pues avanzaron un poco pues para tratar de pues de repeler las manifestaciones. Sin embargo, pues les hicieron saber inmediatamente que las chicas no estaban reaccionando de manera agresiva, simplemente se estaban protegiendo porque pues estaban las rociaron con un extintor. Por eso pedimos apoyo, ¿no? Sí, aquí estamos también de todas las pequeñitas, las familias que vienen, sí, claro, a disfrutar de esto, porque debe ser un momento de disfrute, claro. No un momento de que alguien salga lesionado, claro, de que alguien salga maltratado. Es algo bueno, es los derechos están peleando también, pero lo que sí es reprobable la violencia que se utiliza muchas de las veces. Nosotros estamos para cuidarlos a todos, para que no haya conflicto, para que nadie vaya a salir lastimado, Dios no quiera, fallezca porque ya se quemó, sí, o porque ya le cayó alguna piedra o algo, ¿no? Entonces, estamos para servirle. Muchas gracias. Somos del pueblo y para el pueblo.
Nada más que, ¿sí le pueden decir que está con? No, pues no hagamos suposiciones, pues extremistas. No querían incendiar nada, solamente estaban quemando unos carteles que pues contenían las consignas y algunos nombres de las personas que se atrevieron a denunciar públicamente. No, hay que decirlo, no fue nada pues grave, pero bueno, sí, habría que entonces cuidar de la seguridad de las asistentes, por eso fue que lo apagaron. Sin embargo, pues como mencionábamos, esto fue tomado como pues una agresión, lo que alteró a las chicas, y fue entonces que los cuerpos policíacos empezaron a avanzar hacia la calle, tratando pues de ver qué estaba pasando y pues tratando de repeler a las manifestantes. Sin embargo, pues ya se les aclaró, todo quedó bien. Hay personal de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que está al pendiente pues de esto. No sabemos qué tanto trabajo pues estén realizando, pero bueno, están presentes y pues ahora todas se encuentran bien. Están un poco pues nerviosas, claro. Ahora el comandante pues de este equipo mencionaba que pues no trataban de pues de alertarlas, ¿no? Pero pues hay que decir que pasó. Y pues bueno, por el momento ya regresó la calma. Tanto ellos como las chicas decidieron pues moverse del lugar, o por lo menos pues darles la espalda, porque no querían caer en provocaciones. De hecho, las dirigentes de las colectivas les pidieron pues moverse, no hacer caso a las provocaciones, no caer pues en este juego, y han estado pues tranquilas en estos momentos. Sin embargo, pues hay que decirlo, que sí se vivió bastante tensión, porque de hecho había unas chicas en una colectiva pues en bicicleta, y pues ellas empezaron a ser empujadas por las autoridades, por la policía, pero no pasó a más. Ellas decidieron retirarse para evitar confrontamientos. Y bueno, esto ya es parte de pues del cierre de actividades aquí en Puebla en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les hemos venido haciendo una crónica de todo lo que ha estado ocurriendo, tanto en las diferentes marchas que hubo en la capital poblana, también como de testimonios de mujeres que están actualmente denunciando a sus agresores, que están pidiendo el apoyo de las autoridades para aclarar la situación que tienen. Muchas de ellas nos han contado pues historias desgarradoras que nos hacen entender un poco desde su perspectiva todo lo que está pasando. Perdón, están pasando demasiadas cosas al momento. Tratamos de estar en todo, pero bueno, no se puede. Una vez más volvieron a extinguir la fogata que se están armando aquí en la marcha. Bueno, ya finalizó la marcha. Y bueno, este testimonio que nos comentaba esta joven, que fue golpeada por su pareja, fue amenazada en repetidas ocasiones. Las autoridades solamente levantaron una denuncia contra él, como si fuera bajo el legado de que pues es ciberacoso, cuando pues ella recibió múltiples golpes y amenazas. Afortunadamente la familia de él logró pues apoyarla, pero hay que decirlo, pues eso no es suficiente para las autoridades. Las pruebas que tengan no han logrado pues que este tipo enfrente las consecuencias.
lo que implica este tipo de abusos. Y así todas estas historias son de verdad incontables. Ya hemos recopilado bastantes, todo el equipo de Periódico Central, y lamentablemente la violencia se repite en todas ellas. Una razón más, pues, para convencernos de que, pues, estas marchas tienen un porqué, tienen una razón de ser. Y bueno, les comentábamos que esta tensión, pues, ya desapareció, ya está un poco más en calma. Las personas, pues, siguen esperando aquí para dar por finalizada esta manifestación. Y me parece que por allá atrás ya hay equipo del ayuntamiento, ya hay personas revisando, pues, lo que sucedió cuando las chicas derribaron, pues, estos muros que protegían el mapa de metal que se encuentra aquí a las afueras del Palacio Municipal. Pues sí, estamos muy al pendiente. Emilia Juárez, gracias por compartir, pues, tu testimonio. Muchas chicas no se animan precisamente a denunciar públicamente por temor a, pues, las influencias que puedan tener los agresores. Ya nos tocó en dos ocasiones preguntarle a las mujeres y nos comentaban que, pues, son hijos de políticos, hijos de personas que trabajan en puestos de gobierno, y sinceramente, pues, es terrible ver cómo la impunidad prevalece, a pesar de que, pues, son estas las instituciones que deben de garantizarnos seguridad a las mujeres. Algunas de las actividades por parte de las colectivas que se reunieron en el Gallito siguen de este lado, por aquí, por la 3, esta es la 2, perdón, por aquí ellas siguen, y bueno, por aquí también hay una batucada, siguen reunidas, siguen dando su manifiesto estas jóvenes. Y por favor, les pedimos nada más un poco de respeto para referirse, pues, a las marchas, a todo lo que está aconteciendo. Pues ellas están realizando lo suyo, entonces, pues, yo sé que no a todos nos parece, no encontramos correcto algunas formas, pero bueno, a fin de cuentas eso es lo que está sucediendo. Bueno, por aquí cortamos la transmisión. Sí, en caso de que algo surja, pues, les estaremos informando de cerca. Las cosas ya se tranquilizaron en este, pues, 8 de marzo. Ya es bastante tarde, ya está oscureciendo. Les mantendremos informados y, pues, les agradecemos por haber visto esta transmisión. Pueden revisar toda nuestra información a través de nuestro portal periódicocentral.mx.